tardes, mi nombre es Héctor Vega, soy de Monterrey, Nuevo León. En este caso el vehículo que les voy a presentar es de un muy buen amigo, Leonardo Leal. En este caso en particular estamos hablando de un vehículo de uso diario. Como verán, pues bueno, se le hicieron varias modificaciones estéticas de acuerdo al gusto del propietario. Y una de las principales es el sistema de audio, ¿sí? Este sistema de audio se pensó ser un poquito menos convencional, ya que se está intentando realizar un sistema de 5.1 canales. Estamos utilizando un procesamiento similar a los que utilizaría Dolby Pro Logic, sin ser un upmixer como tal. Entonces estamos haciendo algunas mezclas entre los distintos canales para emular lo que un Pro Logic sería, ¿no? Tenemos aquí la etapa de amplificación. Estamos hablando de 5 amplificadores, son 12 canales de amplificación en total. Tenemos 4 amplificadores SAPCO Z400.2 AP. Estos están destinados uno para el subwoofer, uno para los mid-bass, otro para medios rangos y finalmente uno para tweeters. Y en el fondo vemos un amplificador de 4 canales. Se encarga de lo que viene siendo la amplificación del rear field y del canal central que está en el tablero del vehículo. También vemos aquí un bajo de 15 pulgadas, es un Clarus de Hybrid Audio Technologies. En este caso es una configuración de baffle infinito. El acomodo, bueno, realmente fue, este es un diseño de Hal Martínez y este fue el acomodo que logró ubicar los 5 amplificadores dentro de esta cajuela, que ya para un sistema de estas dimensiones pues es un poco reducida. Tal es el digamos, lo reducido del espacio, que el procesador se encuentra atrás precisamente de ese amplificador donde se ubicaba el amplificador de fábrica. Existe un procesador SAPCO, el de 16 canales, el modelo más grande de la familia de SAPCO, ¿no? El sistema en particular, ya en lo que se refiere a los altavoces, estamos hablando de un set frontal focal Utopía M. Perdón, Héctor, antes de pasar a los altavoces, ¿por qué integrar 5 amplificadores en un sistema de carabina? Uno, pues necesitábamos los 5 amplificadores porque requeríamos 12 canales de amplificación para el sistema de 5.1 canales que estábamos buscando. Okay, entonces, pues tenemos 8 canales para lo que viene siendo el set frontal y el sub, porque uno están los amplificadores en mono, y 4 canales, uno, 2 de los cuales están en mono para alimentar el canal central y 2 para la referencia trasera. Y para alimentar toda la etapa de amplificación, ¿qué es modificación se tuvo que hacer en el sistema eléctrico, baterías? En el sistema eléctrico todavía continúa utilizando la batería original de Audi, que es bastante grande. Es una batería del tipo AGM, que está precisamente, se ubicaba originalmente abajo la llanta de refacción, la cual fue removida para dar cabida a lo que viene siendo amplificadores y todos los bloques de distribución. Okay. ¿Una sola batería entonces tiene? Una sola batería tiene. Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, ya que también ninguno de los amplificadores está trabajando a su máxima potencia. ¿Por qué? Porque pues, los altavoces son altavoces de 100 watts RMS, los mid-bass, 50 watts RMS, lo que vienen siendo los medios, y creo que son de 25 watts los tweeters. Y el sub, pues bueno, es el baffle infinito y estar disparando directamente a la cabina, pues tampoco requieres utilizar demasiada potencia, ¿no? Aquí lo que se buscaba era tener, uno, simetría en toda la instalación. Entonces se optó por amplificadores del mismo tamaño todos, y al fondo lo que hace el 4 canales, que es el único que es de un tamaño distinto, ¿no? Realmente fue favorecer la estética sobre la real necesidad de potencia en el sistema. ¿Y el cableado? El cableado, todos los cables RCA son de la marca Blue Jeans. Entonces estamos hablando de que el cable particular está fabricado por Belden bajo especificación de Blue Jeans, y las terminales de RCA son Canary. ¿Okay? Como les comentaba del set frontal, estamos hablando de un set focal Utopía M, el cual consta de un mid-bass de 6 pulgadas, el cual vemos en la puerta. El panel de la puerta se modificó precisamente para que no quedara nada de energía atrapada entre lo que es la rejilla de un panel original con el cono de la bocina. Entonces se liberó toda esa área con una rejilla custom y pues bueno, se tuvo que cortar el panel para integrar la vista y hacer esto posible. En los postes A tenemos los medios de 3 pulgadas. En este caso la orientación también favorece la funcionalidad del vehículo, tratando de obstruir la visibilidad lo menos posible, lo cual nos deja pues bueno, la ubicación prácticamente OEM para los tweeters de Berilio en la puerta. ¿Okay? En este caso podemos utilizar 2 opciones para la reproducción. Una de ellas es el player, que ya incluye el procesador SAPCO.
El procesador SAPCO está construido a partir de una plataforma de OMAC que realmente tiene un procesador, tiene un DSP y tiene un procesador de propósito general, ¿no? Entonces se pueden generar aplicaciones y en este caso se desarrolló la aplicación del player y es la que utilizamos para este evento en particular. También se reemplazó el Head Unit OEM, consistía de un sistema Symphony 2 de Audi. Y en este caso se adquirió el Head Unit Alpine, que está fabricado específicamente para los modelos A4, A5 y Q5 de esta generación. En la ubicación del canal central OEM existe se instaló un driver focal de la serie Expert, que es el FLAX. Entonces, bueno, ese está en el centro, no se modificó la rejilla original, está bajo la rejilla original en este caso. Y para el rear field tenemos unas bocinas Helix de 3 pulgadas también. Vamos a utilizar el disco que emplearon aquí en el evento el día de hoy. Este auto ya lo calificaron. ¿Algún comentario que te hayan hecho los jueces? Sí, el comentario está un poquito rezas. La instalación todavía no está completa, ya que falta incorporar el asiento abatible. Este modelo de Audi no venía con un asiento abatible en México. Entonces lo que se hizo fue comprar un asiento del S4, el cual sí es abatible. Sin embargo, entre el envío se atravesó la pandemia y este llegó a un domicilio en Estados Unidos y bueno, no hemos tenido oportunidad de ir por ese asiento. Y no contamos con alguien que pueda ir por él y enviarnos por paquetería. Entonces, pues bueno, es lo que nos han detenido. Por lo tanto, hay un poco de cancelación, lo cual me obliga a incrementar el nivel del SUV. Y sí es un poquito excesivo en algunos tracks, a pesar de lo que se trata de conservar es la extensión. Pero por más que tratamos de ecualizar eso, pues no se pudo en la medida que lo deseábamos, ¿no? Pero una vez que esté el asiento abatible, ya se va a poder sellar completamente el paso hacia la cajuela y ya se va a desempeñar como esperamos. Oye, Héctor, hace rato platicábamos sobre talleres de instalación que se puedan recomendar en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Porque luego tenemos mucha gente que nos pregunta de qué taller de instalación se puede recomendar. ¿Tú a quién nos recomendarías allá en Monterrey? No sé si también pudieras por ahí tener sus redes sociales o cómo los pueden encontrar, claro, para que sí los puedan contactar. Claro que sí, bueno, en Monterrey quien ejecutó esta instalación y quien diseñó todo el layout y la ubicación de las bocinas y todo lo demás fue Hal Martínez. Entonces aparece en Facebook como Hal MTZ, Hal Martínez. También está Mario García y él aparece como Mario Alejandro García en Facebook. Él también ha hecho algunas instalaciones para nosotros. José Luis Villarreal, nada más que sí, su agenda está un poquito apretada, pero también él ha desarrollado muchas instalaciones para nosotros. Y pues también tenemos a Mario Garza, ¿no? De Mobile Fidelity en Monterrey, excelente taller. Y bueno, hay muchos otros instaladores de los cuales no recuerdo a todos en este momento, ¿no? Ok, ¿qué opinas sobre este tipo de eventos? Pues hacen falta, ¿no? Es interesante cómo en muchas asociaciones hacen sus eventos y en las categorías de sound quality pues realmente hay muy poca asistencia, ¿no? Y eventos como este donde todos se reúnen precisamente para evaluar la calidad de sonido de sus vehículos y mejorar sus temas, recibir retro y sobre todo cuando traen jueces muy experimentados, ¿no? Tenemos en este caso, por ejemplo, aquí frente a nosotros está Steve Head en uno de los vehículos y tenemos a Tony Pascal en otro de los vehículos, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos cuántos años tiene Steve siendo el campeón en su categoría, pues bueno, qué mejor que recibir retro de alguien con esa trayectoria, con esa experiencia también. Pero bueno, volvamos a lo del track. Sí, por favor. You're going on a journey, more heartache, no more pain. I've taken over my love.